¿Cómo activar JIT en iPhone? Por fin, 2025, gente. Este video que yo prometí hacer y que no había hecho, por fin ya tengo aquí cómo hacer que tú actives JIT para jugar esos juegos pesadísimos en iPhone de una manera súper fluida. Y pues bueno, gente, yo soy Mary. Bienvenidos a iPhone Cosas. Vamos a hacer este video rapidito en menos de... En menos de que se me acabe la batería, ¿vale? Y es que ha salido un nuevo método para activar JIT. Así que bueno, el método que les voy a enseñar es súper genial. Lo primero es que, si es de tu primera vez en mi canal, suscríbete y activa la campana para más videos como estos. Gente, hice un video hace días de cómo tener iPads en iPhone de manera ya como que tipo emulador, porque no se instalan en el iPhone directamente, entre comillas, sino que se instalan en la aplicación Live Continue. Esa que está aquí, ¿vale? Entonces, esta aplicación yo enseñé cómo instalarla en el video anterior. Es una aplicación súper cool, la cual pues nos va a permitir, como ven, instalar IPAs. Aquí está, miren, tengo muchísimos IPAs, pero gente, he descubierto recientemente que no solamente sirve para IPAs, también sirve para activar JIT. Entonces vamos a enseñarte aquí pasito a pasito cómo se activa JIT con esta aplicación. Y pues bueno, gente, hay aplicaciones aquí que tengo yo instalada, como el Dolphin iOS, el que está aquí abajo, que necesita JIT. Entonces, ¿cómo usted va a tener el JIT aquí? Lo primero, una vez ya usted configure Live Continuum, literalmente lo configure, recuerden que yo enseñé que instalarlo con AllStall es muchísimo mejor que con SideStall y que solamente hay dos formas de instalarlo. Ese video de cómo instalarlo va a estar allá abajo en la descripción para que te vayas a verlo. Pronto voy a hacer un video, que no lo he hecho y dije que lo haría, de cómo instalar AllStall recientemente, pero el de SideStall que enseñé también funciona para esto, ¿vale? Y sé que estoy hablando muchísimo y que a ustedes no les gusta, pero es necesario, gente, porque tienen que aprender, porque si no van a estar preguntando. En fin, lo que ustedes desean saber. JIT, vamos a elegir aquí Dolphin OS y vamos a pulsar aquí una vez el Live Continue, el icono de la aplicación que queremos que lancen con JIT. En mi caso, Dolphin OS, y le voy a dar donde dice Settings. Y aquí voy a darle aquí donde dice Launch with JIT. Vamos a desactivar el Wi-Fi. Y vamos a darle a de atrás. Vamos a darle de nuevo a setting. Y ahí, como ven, es activo. Entonces tenemos que, según tuve viendo videos, darle hacia salir. Y vamos de nuevo acá. Y sigue ahí. Entonces ahora sí prendemos el wifi. Y listo, gente. Supongo yo no hay que hacer todo esto, pero en el video que vi sí lo hacían. Así que vamos a hacerlo tal cual. Y ahora le damos a Run. Y mira lo que nos dice. Nos dice Waiting for JIT. Please use your favorite way to enable JIT for bla bla bla. Le damos al Launch Now. Y ya, gente. O sea, ahí está el JIT activo prácticamente, ¿sí? Eso es todo, gente, literalmente. Eso es todo, según estuve viendo. Vamos a verlo con esto acá. ¿Con qué otra aplicación podemos nosotros? Vamos a ver con Limón. Vamos. Y Limón no entra. Esa aplicación tiene como problemas, ¿sí? Pero pues eso es la manera de activar JIT prácticamente. Se puede activar JIT a todas las aplicaciones que usted quiera, a todas, gente. Todo lo que usted quiera puede tener JIT. Pero prácticamente esa es la solución, gente. En fin, si este video te gustó, obviamente suscríbete, dale like y te voy a dejar el video de cómo instalar esta aplicación allá abajo para que te vayas a verlo. Y espera más tardecito que voy a hacer el video de AllStall. Así que bueno, chao, chao.